Bueno, en primer lugar, le agradecimos a los gremios la invitación, porque se ha conformado también un espacio nuevo que es Unidad de Acción Sindical, y siempre la unidad del movimiento obrero es buena. Yo les planteaba que ojalá permeara a todos los sindicatos, porque estamos atravesando un momento de muchas dificultades en el país, y tal vez quien más lo sufra son los trabajadores y obviamente los desocupados, los jubilados también. Entonces, ellos han planteado la movilización para el día 25, nosotros trajimos nuestra solidaridad y en la expectativa de que a partir de la organización y de la movilización el gobierno escuche, baje la soberbia, escuche a los que producen y trabajan todos los días y se termine con este modelo de especulación financiera, que en definitiva son los grandes ganadores de este modelo económico que se está llevando adelante. ¿Cómo ve la situación del país? ¿Cómo, qué está atravesando el país? ¿Y si se puede llegar a salir de lo que hoy el gobierno nacional está haciendo en toda la República Argentina? Mira, ayer se daban cifras de 240 empresas que ya han cerrado en la provincia de Santa Fe, 200 y algo que están con proceso preventivo de crisis. Si usted mira las universidades, la educación, la salud, digamos, lo que el gobierno nacional le destina a eso, a Ciencia y Tecnología, a los institutos como el INTI, el INTA, nos preocupa enormemente y claro que se puede salir. Se puede salir si pensamos en los argentinos, si tenemos sensibilidad social frente a la situación que se está planteando, no le damos la mano para que sigan haciendo grandes negocios los especuladores financieros. No puede caminar ni marchar un país hacia adelante con 60-70% de una tasa de interés. ¿Qué empresario puede tomar un crédito para salir adelante con su producción y cuidar a nuestras industrias, a nuestros comercios? Fíjense el mundo, nosotros hacemos todo al revés. Estados Unidos, que es la primer potencia del mundo, está protegiendo a sus empresas. Yo no digo economía totalmente cerrada, pero tampoco totalmente abierta. Hay que tener criterios, defender lo nuestro y obviamente posicionarnos en el mundo a partir de agregado de valor, que es lo que no se hace en este momento en Argentina. La situación de las empresas es de enormes dificultades. ¿El gobierno nacional tiene algún tipo de intencionalidad de cambiar el rumbo? El gobierno tiene una ideología que cree en esto, y cree en el Fondo Monetario Internacional, y cree en el endeudamiento del país, ya estamos en 351 mil millones de dólares, hace a su esencia del pensamiento. Lo hemos manifestado del primer día, muchos se enojaron conmigo cuando yo anticipaba lo que iba a venir, porque ya la vivimos esta película, la vivimos en los 90, se vuelve a reiterar. Eso de que el derrame primero se acumula, después va a derramar, no existió ni va a existir nunca. Ahora, hay preocupación porque recién escuchábamos a los gremios con desesperación de alguna manera entre las fábricas que cierran, los empleados, la reducción de horas. ¿Cuál es la expectativa de aquí a fin de año? Bueno, hay que tratar de resistir esto. Yo también rescato, y lo decían los propios, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, el rol de los empresarios en la provincia de Santa Fe, que están cuidando a los trabajadores en la medida que pueden, pero que Santa Fe no tiene los índices de desocupación que otros lugares. Ahora, la expectativa son, si se sigue con este modelo adelante, lamentablemente no hay forma de parar el sufrimiento de mucha gente. Se dijo durante la advertencia que estamos haciendo, ¿no? Se dijo durante la reunión que Rosario sería algo así como la capital de la resistencia. ¿Coincide en ese punto? Mire, creo que todos los argentinos tenemos que unirnos en los que producimos, o los que producen, los que trabajan, los estudiantes, los jubilados, para defender a Argentina.